Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a su asignatura de Ciencias Biología. Soy el profesor Rodolfo García Mejía. Y yo, la profesora Brenda Ramírez Sotel. En esta ocasión estudiaremos el aprendizaje esperado que explica las implicaciones de las adicciones en la salud personal, familiar y en la sociedad. Desarrollaremos el propósito de describir en qué consisten las adicciones y cómo afectan al cerebro. En esta sesión titulada No confíes, la sal también parece azúcar. Elegimos utilizar un refrán en el título de la sesión para abordar la temática, ya que, como lo han visto en la asignatura de lengua materna español, los refranes son frases de origen popular repetidas tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa una reflexión moral, un consejo o una enseñanza. En este caso, analizaremos que, cuando algunas personas que consumen sustancias adictivas o drogas, posiblemente hablarán maravillas de ellas. Sin embargo, las consecuencias de salud personales, familiares y sociales pueden ser devastadoras. Por ello, les decimos que la sal también parece azúcar. Como siempre, los invitamos a tener listos sus materiales necesarios para tomar apuntes y, por supuesto, su abecedario biológico para agregar el nuevo concepto que formará parte de él. Debemos comentarles que a nuestras y nuestros estudiantes que es importante recordar el funcionamiento del sistema nervioso para poder identificar cómo actúan las sustancias adictivas en nuestro cuerpo y su influencia en nuestros estados de ánimo, así como sus consecuencias, que pueden ser graves y permanentes. Maestra, ¿qué le parece si, conforme vamos tratando las diferentes sustancias adictivas, explicamos las ideas mediante un mapa mental? Me parece muy bien. Iniciamos la explicación de nuestro mapa mental definiendo sustancia adictiva o droga. La podemos entender como sustancia química que altera el funcionamiento del sistema nervioso central. Cuando llegan al cerebro, afectan la comunicación entre las neuronas, ya que interfieren con la forma en que se envían, reciben y procesan la información. Hay dos maneras en que las sustancias adictivas afectan al cerebro. Hay sustancias adictivas que tienen una estructura química similar a la de algunos neurotransmisores que nuestro cuerpo produce de forma natural. Esta similitud engaña a los receptores y permite que las sustancias adictivas activen a las neuronas. Como no funcionan de la misma manera que un neurotransmisor, las neuronas mandan mensajes anormales y causan problemas tanto para el cerebro como para el resto del cuerpo. Las personas que consumen sustancias adictivas pueden convertirse en adictos. Esto debido a que tienen una gran necesidad de buscarlas y consumirlas una y otra vez, a pesar de saber que les causa daño. Por lo que podemos decir que una adicción es una enfermedad del cerebro porque las sustancias adictivas modifican la química y la estructura y su funcionamiento. Esto impacta las emociones, sentimientos, en la toma de decisiones y las acciones. Maestra, ¿qué le parece si iniciamos con algún ejemplo de sustancia adictiva como lo es la cocaína para observar sus efectos en el cerebro? Claro, maestro, ya que una persona adicta nos podrá decir que la utiliza para poder aguantar varios días de fiesta, divertirse, socializar, expresarse y ser aceptado en su grupo social. Efectivamente, y pareciera muy prometedor el poder aguantar fiestas por largos periodos, sin embargo, las consecuencias pueden ser graves. Así es, la cocaína es una sustancia adictiva estimulante, elaborada con las hojas de la planta de coca, nativa de América del Sur. Algunas personas aspiran el polvo de cocaína por la nariz o lo masajean en las encías. Otras lo disuelven y se lo inyectan en una vena.
Las personas que consumen cocaína lo llegan a hacer en forma repetida durante un periodo de tiempo breve y en dosis cada vez más altas para mantener el estado de euforia. Pero, ¿qué efecto tiene la cocaína en el cerebro? La cocaína aumenta los niveles de dopamina, un neurotransmisor o mensajero químico, en los circuitos del cerebro que participan en el control del movimiento y la recompensa. Normalmente, la dopamina se recicla nuevamente en la neurona de la cual salió, cancelando así la señal entre las neuronas. Sin embargo, la cocaína evita el reciclamiento de la dopamina, lo que genera la acumulación de grandes cantidades del neurotransmisor en el espacio que se encuentra entre dos neuronas, interrumpiendo así la comunicación normal entre ellas. Esta acumulación de dopamina en el circuito de recompensa del cerebro refuerza poderosamente el comportamiento del consumo de esta sustancia adictiva. Con el tiempo, el circuito de recompensa se adapta al exceso de dopamina generado por la cocaína y se vuelve menos sensible al neurotransmisor. El resultado es que las personas consumen dosis más altas y con mayor frecuencia para intentar sentir la misma euforia y aliviar los síntomas de abstinencia. Los efectos a corto plazo del consumo de cocaína son energía y felicidad extremas, alerta mental, hipersensibilidad a la luz, el sonido y el tacto, irritabilidad y, por supuesto, paranoia. Es decir, desconfianza extrema e injustificada hacia los demás. Algunos efectos a largo plazo son pérdida del olfato, hemorragias nasales, nariz con goteo frecuente y problemas para tragar. Esto si se inhala. Puede provocar también tos, asma, dificultad para respirar y mayor riesgo de contraer enfermedades como la neumonía si se fuma. Y al inyectarse, se corre el riesgo de contagiarse con VIH. Maestro, ¿cómo está quedando el mapa mental? Excelente, maestra. Muy bien nos está quedando este mapa. Este mapa ejemplifica perfectamente las consecuencias del consumo de cocaína. Sí, maestra. Muy bien. Podemos identificar que en una clasificación sencilla existen sustancias adictivas lícitas e ilícitas. En nuestro país, las sustancias adictivas legales con fines recreativos son el tabaco y el alcohol. Esto no quiere decir que su consumo no sea perjudicial para la salud. Al contrario, por ello, lo recomendable es evitarlos y abstenerse de beber y fumar. El tabaco es sumamente adictivo, aun cuando la persona esté consciente de que le hace daño, debido a que contiene una sustancia llamada nicotina, la cual es un estimulante que acelera el funcionamiento del cerebro. El consumo de tabaco es legal en nuestro país para los adultos y está prohibido para los menores de edad. Este contiene en su composición alrededor de unas 4,000 sustancias nocivas, además de la sustancia adictiva que es la nicotina. Entre sus componentes se encuentran el monóxido de carbono, que es un contaminante que emiten los automóviles, el tolueno, que es utilizado en los pegamentos, el cadmio, utilizado en las baterías, el arsénico, que se utiliza como veneno para ratas, el butano, utilizado como gas en cocinas y boiler, y el amoníaco, con el que las amas de casa llegan a limpiar superficies llenas de sarro y cochambre. Sorprendente. Podemos ver que en su consumo hay riesgos muy peligrosos y considerables en la salud. Pero, ¿qué ocurre con nuestro cerebro? Cuando se fuma tabaco, los pulmones absorben la nicotina y esta pasa a la sangre hasta llegar al cerebro. Cuando se inhala el humo, la nicotina tarda en llegar al cerebro aproximadamente unos 8 segundos.
La nicotina activa el circuito de recompensa en el sistema límbico, inundando con dopamina. Rápidamente se siente una oleada leve de placer y energía. Pronto la nicotina se desvanece. El cerebro pide más para mantener esa sensación de placer. Entonces el fumador se siente irritable y ansioso, con un gran deseo por fumar de nuevo. Se le dificulta concentrarse y aumenta su apetito. A esto se le conoce como síntomas de abstinencia. La nicotina también afecta la respiración y la frecuencia cardíaca, porque su forma es similar a una sustancia química llamada acetilcolina, que interviene en la región límbica del cerebro. La nicotina se adhiere a los receptores de la acetilcolina e imita sus acciones. Por eso el consumo de tabaco aumenta los latidos del corazón y la rapidez de la respiración. No solo se afecta el sistema respiratorio, otros órganos se ven afectados, como la boca, en donde causa enfermedades en las encías, los dientes se aflojan y eventualmente se caen. Puede producir ataques al corazón, además de provocar acumulación en las paredes de las arterias, y estas se estrechan impidiendo el flujo normal de la sangre al corazón, el cerebro y las piernas. La obstrucción de la sangre puede causar un ataque al corazón o un derrame cerebral si se obstruyen los vasos sanguíneos de las piernas. Se puede provocar una amputación, es decir, que se deba cortar alguna extremidad. La función renal se afecta tanto para individuos sanos como para los que padecen enfermedades crónicas. Y también se ha comprobado que pueden exacerbar la falla renal aguda. Maestra, ¿qué le parece si vemos un video basado en un artículo muy interesante que nos permitirá profundizar sobre el propósito de hoy? Es del año 2013, escrito por Verónica Guerrero Montelet, titulado El cerebro adicto. ¡Excelente! Veámoslo. El cerebro adicto, por Verónica Guerrero Modelet. Año de publicación, 2013. Hasta hace unas décadas, la drogadicción se consideraba un problema moral y de falta de voluntad. Hoy, se reconoce como una enfermedad y se sabe cómo tratarla. Casi todos conocemos algún caso de adicción. Amigos, familiares o compañeros adictos al alcohol, al tabaco, a medicamentos legales o a drogas ilícitas. El objeto de la adicción puede variar, pero la respuesta conductual es similar, ya que todas estas adicciones provocan la misma reacción en la química del cerebro. Este descubrimiento ha alterado la forma de considerar, prevenir y remediar las adicciones. Hoy, estas se definen como una enfermedad crónica caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de una sustancia a pesar de saber los daños que ocasiona. Al igual que otras enfermedades como la diabetes, la adicción se puede tratar y aunque no se consiga una cura definitiva, el tratamiento incrementa la calidad y la duración de la vida. La adicción es una enfermedad que progresa por etapas, puntualiza en entrevista el Dr. Rubén Baller, científico de la salud de la Oficina de Políticas Científicas del NIDA. Baller explica que en la primera etapa, las personas utilizan sustancias para alcanzar la euforia que brindan. Pero este consumo de drogas se convierte muy rápido en enfermedad en quienes las utilizan en forma crónica. El cerebro empieza a adaptarse a la sustancia y aparecen los primeros signos de dependencia. He aquí algunos signos que sugieren adicción. Consumir la droga de manera regular, imposibilidad de dejarla, gastar en droga más de lo que se tiene, extralimitarse para obtener droga, incluso robar, y sentir que se necesita la droga para funcionar cotidianamente. Cuando se abusa de las drogas, se alteran algunas zonas del cerebro como el tallo cerebral, que controla el ritmo cardíaco, la respiración y el sueño. La corteza cerebral, que procesa la información sensorial y nos permite pensar, planear, resolver problemas y tomar decisiones. Y el sistema límbico, donde se aloja el llamado circuito de recompensa del cerebro. Dicho sistema motiva al individuo a repetir conductas necesarias para la supervivencia y la reproducción, como alimentarse y tener sexo. Al ingresar en el cerebro,
las drogas obstaculizan su sistema de comunicación e interfieren en el proceso normal de intercambio de información neuronal. Recordemos que las células nerviosas se comunican por medio de sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que llevan mensajes entre ellas. Una neurona libera el neurotransmisor que cruza un espacio interneuronal conocido como sinapsis y se adhiere a un receptor, una proteína, en una neurona. Neurotransmisor y receptor embonan como una llave en una cerradura. La estructura química de drogas, como la marihuana y la heroína, es tan similar a la de un neurotransmisor natural que los receptores las aceptan como si fueran el neurotransmisor. Otras drogas, como las anfetaminas y la cocaína, hacen que se produzcan una cantidad excesiva de neurotransmisores naturales o evitan que el organismo recicle el exceso de estas sustancias. En consecuencia, el mensaje interneuronal se intensifica, impidiendo una comunicación adecuada. El consumo crónico de drogas deteriora el autocontrol y la capacidad de tomar decisiones adecuadas. ¡Qué artículo tan interesante! Pueden leerlo completo colocando en su buscador de internet el nombre del artículo, El cerebro adicto. Su acceso es totalmente libre. Disfruten de una buena lectura que les dejará grandes aprendizajes. Sí, léanlo, ya que además nos habla sobre cómo influye una adicción en la adolescencia, la dependencia física, la biología y el ambiente, y de manera general de las consecuencias conductuales, familiares y sociales. Les sugerimos descargarlo y compartirlo con su familia para que puedan reflexionar sobre el tema. Ahora continuemos explicando nuestro mapa mental. Veamos otra de las adicciones que causa preocupación, que es el alcoholismo. Debido a que en los últimos años han aumentado el consumo de esta sustancia en menores de edad. Efectivamente, lo que dice es muy cierto. El alcohol forma parte de nuestra vida cotidiana y es difícil para las personas dependientes a él alejarse cuando ya existe una adicción. El alcoholismo es una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, social y familiar. La persona que consume alcohol puede estar propensa a desarrollar diferentes afecciones en sus sistemas. A corto plazo puede ser gastritis, erosiones en las paredes del estómago y dolores constantes de cabeza. Y a largo plazo puede ocasionar cirrosis hepática y algunos tipos de cáncer. El alcohol es un compuesto químico depresor del sistema nervioso, es decir, ralentiza su actividad. El alcohol es absorbido por la sangre a través del intestino. Esto produce una disminución de azúcar, lo que provoca un estado físico de agotamiento y cansancio. Cuando el alcohol llega al cerebro, afecta a los neurotransmisores, tanto excitadores como depresivos. Por ejemplo, al afectar la sinapsis del glutamato, que es el encargado de la memoria y la cognición, el alcohol se adhiere al glutamato, impidiendo su curso. De la misma manera, afecta el funcionamiento del neurotransmisor GABA, que se encarga del control motor. Por ello, perdemos el equilibrio poco a poco. Y socialmente, se es más extrovertido, porque también altera al neurotransmisor dopamina. Aquí es donde se produce la adicción, debido a que este, a mayor ingesta de alcohol, mayor placer y tolerancia. La ingesta del alcohol afecta las emociones constantemente y produce sensaciones inestables. Esto se debe al neurotransmisor serotonina. Y por último, el alcohol estimula la liberación de endorfinas, creando un estado de éxtasis. Es por ello que al ingerir alcohol, las personas se sienten en un estado de poder. Muchas veces las sustancias prohibidas nos llaman la atención, sobre todo cuando estamos cerca de ellas. Pero lo recomendable es alejarse. Recuerden, la sal también parece azúcar. Dentro de la clasificación de drogas ilícitas también se encuentra la marihuana.
La marihuana se refiere a las hojas, tallo y flor de la planta cannabis sativa o cannabis indica. Las principales causas del consumo de la marihuana son por el efecto euforizante y el incremento de la socialización. Usualmente lo pueden presentar a manera de pastelitos. Sin embargo, la forma más común de consumirla es a través de cigarros. La principal sustancia psicoactiva es THC, un cannabinoide químicamente similar a sustancias que se encuentran de manera natural en nuestro sistema nervioso, llamados endocannabinoides. Los endocannabinoides actúan como modulador de la neurotransmisión. Impide a las neuronas disparar excesivamente los neurotransmisores, controlando así algunas sensaciones como el dolor, el estrés y la ansiedad. Sin embargo, el modo de acción del THC es diferente al de otras drogas, debido a que induce la liberación de dopamina indirectamente. Quizá nos preguntemos, si estas sustancias químicamente similares están de manera natural en nuestro cuerpo, entonces, ¿por qué no debemos consumir marihuana? La respuesta es porque estas sustancias naturales son de corta acción en el cuerpo y solo se sintetizan cuando el cuerpo así lo demanda y su función termina rápidamente. Y la cantidad de estos mensajes está regulada de acuerdo con las necesidades del cuerpo. Por otro lado, los usuarios de marihuana consumen una cantidad mucho más alta de THC, que a diferencia de los endocannabinoides, puede permanecer en el cuerpo por un periodo de tiempo más largo, anulando y/o ralentizando las funciones normales del cerebro. Altas dosis de THC pueden tener efectos como elevación del humor, relajación, disminución de estrés, incremento de la conciencia de los sentidos, lentitud en los movimientos, cansancio y perturbación de memoria a corto plazo. También puede dar lugar a efectos inversos, como taquicardia, aumento de estrés, ansiedad y miedo. Además de que consumir marihuana fumada también puede dañar los pulmones, al grado de un fumador de tabaco. Así que recuerda, nunca sabemos quién nos puede llegar a ofrecer sal con apariencia de azúcar. No te dejes influenciar, la decisión la tomas tú. Hemos concluido nuestro mapa mental y creo que lo podemos aprovechar para realizar una síntesis de los temas que estudiamos. Dentro de nuestra trayectoria de vida, vamos a conocer y a toparnos con muchísimas cosas de las cuales tenemos que aprender. Desafortunadamente, durante el trayecto, drogas como alcohol y tabaco, que las podemos encontrar en la tiendita de la esquina, van a formar parte de nuestra vida cotidiana, desde una fiesta hasta en nuestra propia casa. Entonces, debemos ser cuidadosas y cuidadosos, responsables y actuar con respeto e informados con bases científicas. Han visto en la sesión de hoy lo que estas adicciones pueden causar a su cerebro y su funcionamiento. Estos efectos, que posiblemente a corto plazo no son tan notorios, a largo plazo pueden afectar gravemente su vida personal, psicológica y social. Por ello, es importante que ustedes mismos se pongan límites, se centren en sus objetivos y proyecto de vida y eviten las cosas que les causan daño a su cuerpo, como son las sustancias adictivas. Absténganse de probar por curiosidad, por formar parte de un grupo de amigos o solo por diversión. Este es el reto. Estamos a punto de finalizar nuestra sesión. Para el reto de hoy, ingresen al link que aparece en pantalla. De CONADIC, Comisión Nacional contra las Adicciones, que también podrán encontrar en la página de Aprende en Casa. Observen, analicen y reflexionen en torno a los videos y coméntenlos con su familia, profesor o profesora. Thank you.
Abecedario biológico. ¿Recuerdan el nombre de la sesión? Ahora les colocaremos una advertencia y enseguida el nombre de la sesión, ya que ahí se encuentra la palabra que anexarán a su abecedario biológico. Observen la pantalla. Cuidado, no confíes, la sal también parece azúcar. ¿La han identificado? Efectivamente, qué buen ojo tienen, la palabra es adicción. Como en cada sesión, me dio mucho gusto formar parte de su aprendizaje. Nos despedimos de ustedes, la maestra Brenda Ramírez Otelo. Y el maestro Rodolfo García Mejía. Nos vemos pronto en otra sesión más de esta maravillosa asignatura, la biología. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.